Hola, ¿cómo estás? Extrañé. ¡Feliz sábado! Si sos nuevo, te explico lo que es el sábado. Es básicamente mi nombre, Sebastián, el día sábado, y lo mezclamos junto, hicimos sábado. Yo que la creí que soy un genio. Arreglo. Alguien me tuiteó la idea y yo dije, bueno, es una buena idea. Y bueno, feliz sábado. ¿Cómo fue tu día? ¿Todo bien? Espero que estés muy, muy bien. Estuve en el gimnasio, todo bien, todo tranqui. Planes de hacer muchas cosas en español, mucha música y todo eso, así que estamos con muchos llamados y todas esas cosas, pero todo muy bien. También, por ahí te preguntás, ¿por qué estoy sentado acá? Siempre muevo la cámara para allá y hago el video así. Bueno, este video es un poquito distinto. Ahora que soy un youtuber, tengo que hacer distinto tipo de videos. Me gusta jugar con ideas, y esta idea que tuve es de hacer un video reaccionando a música en español. Pero sí, ustedes me actualizan todo el tiempo con música y yo pensé que por ahí podría reaccionar algunas canciones. También yo me entero mucho de la nueva música que sale, porque últimamente había mucha gente que me preguntaba que haga un video diciendo ¡modo diablo! No sé de dónde vino, parece que es de Duki o algo así. Todos están con el modo diablo, no sé qué está pasando, pero bueno. Igual quiero decir una cosa antes de que empecemos. Yo sé que la gente se ofende mucho y quiero decir que por favor no te ofendas. Esto es por joda, por chistes, nada, para que lo tomen en serio. Pero bueno, voy a dejar de hablar y empezamos el video. Así que bueno. La primera canción que quería reaccionar es una de Leña para el Carbón, J Mastermind, el artista o el DJ. No se me enfoca la cámara. Ahí va. Ok, ahora vamos a hacerla. Leña. Buenísimo tema, che. Están hablando de la leña para el carbón muchas veces. Así como empieza como leña para el carbón. Party. Leña para el carbón. Party. Temazo. Este próximo es de Duki, el modo diablo. El modo diablo oficial. Duki Rockstar se llama. Wow. Ah, wow, ese es el modo diablo. ¿Qué está pasando, che? ¿Quién no para de hacer esto? Wow, se mueve la cámara tan rápido, che. No sé, yo me esperaba una canción un poco más tranqui. Wow. Bueno, buen tema. Fuera de joda, está bueno, tiene un flow. La sabe, no, esto cada 3 segundos aparece, no sé de dónde viene, pero bueno. Sí, buen tema. Este próximo es de una banda, se llama Morá. Esta canción se llama Cuando Nadie Ve. Vamos. Soy un verano que se hiciera eterno, desde el momento en que vi tu mirada. Esa. Invierno. Te esperaba. Una pregunta, los cantantes así hacen mucho de eso, es la forma que canta. Y ahora entiendo nada. No, pero está bueno. Uy, ahora empieza a bailar la chica, che. Uy. Uy. ¿Qué está haciendo? Está como un detective, che. Nah, esta está buena. Está buena. Sueño contigo. Buena canción, me gusta. Bueno, este próximo es de Bahavi featuring Echo. Se llama Piso. Bueno, vamos a tocarlo, dale. Espero que sea un poquito tranquilito esta vez por ahí. El piso. Ok, para 25 segundos en el video. Y bueno, escuchamos unas palabras muy importantes. Piso. Piso, piso, piso. ¿Qué hacemos en el piso? Che. Ok, bueno, vamos a reaccionar a un video más. Este es de Papi Champ, se llama Pac-Man. Empecemos. ¿Estás jugando al Pac-Man? Hay mucho. ¿De dónde vi? Wow. ¿Qué está pasando, che? No entiendo. ¿Qué estoy viendo en
donde hay muchas canciones que como que se repiten las cosas tantas veces. Como que Tupac, 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 Tupac. Bueno, bueno, ¿está bien? Bueno. Un temazo este, está bueno también. Bueno, espero que les haya gustado este video. Así reacciona un poquito a algunas canciones en español. No sé si les gustó, si reacciona a videos, qué tipo de cosas quieren hacer para el próximo video. Pero por favor decime lo que te gustaría que haga, porque me encantaría saber de vos. Y una cosa más quiero decir, por favor, que no nadie se ofenda de esto. Es todo por joda. Gracias por ver el video, quiero muchísimo. Espero que tengas una muy linda tarde, noche, día, no sé dónde estás. Y nos vemos el próximo sábado.